Un artículo se vendió en $90, incluido el impuesto del 20%. ¿Cuál sería su precio si no se incluyera este impuesto? Vamos a utilizar esta fórmula que le corresponde cuando haya un aumento en porcentajes. Acá se coloca la cantidad que ya está aumentada en el porcentaje. En este caso va 90 porque dice el 90 ya está incluido con el impuesto, o sea, ya está con el aumento. Así que va 90. Ahora la fórmula dice igual. Ahora, acá dice que ese aumento porcentual se suma solamente al 100 de arriba. ¿Cuánto aumentó acá? 20%, ¿verdad? Así que le sumamos ese 20 al de arriba. 100 más 20 sería 120. Abajo dice que solamente va 100 siempre. Y el n que representa a la cantidad sin el aumento es lo que vamos a hallar. Primero, este 100 que está dividiendo, como está dividiendo, se pasa para el otro lado multiplicando al 90. Ahí está, multiplicando. Luego, este 120 que está multiplicando al n se va para el otro lado dividiendo, o sea, la parte de abajo. Y así se queda acá n solito. Ahora simplificamos, a ver. A ver, arriba hay números que terminan en 0, abajo también. Así que aprovechamos, a ver, el 100 que termina en 0 con el 120. Listo. Ahora acá hay 12 y acá hay 10, ¿verdad? A ver, podemos sacar mitad y mitad. A ver, con el 10, mitad de 12 sería 6. La mitad de 10 sería 5. Ahora 90 y el 6. ¿Se puede simplificar? Sí, ¿verdad? Hasta se puede dividir exactamente. 90 entre 6 sale 15. Y el 15 multiplicado por este 5 que quedó arriba sería 75. Y listo, ya tenemos el valor de n. ¿75 qué? $75, ¿verdad? Porque está en dólares. Esta sería la respuesta. Se pagaría $75 si es que no te incluyeron el impuesto del 20%. No olvides comentarme lo primero que se te venga a la mente, lo que sea, cualquier cosa. Y no olvides entrar a esta página cuyo link te lo dejo ahí abajo en la descripción. Están todos los videos reunidos en esta página.